Señores, muy buenos días, gracias inmensas por estar aquí a esta hora de la mañana. Una servidora Edith Febles con ustedes a partir de esta hora. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, comparten el contenido. Ahí tienen el recuadro superior derecho rojo para suscribirse y tienen todo el contenido. Ayer conversábamos con Dilia Leticia Borremera, hemos ido tomando pulso a todos los acontecimientos nacionales. Ahí está la entrevista con Patricia, Carolina y una servidora, la conversación que sostuvimos. Y así vamos guardando nuestros recuerdos, nuestros materiales y de alguna manera el pulso de la actualidad informativa que vive la República Dominicana. Muchísimas gracias por suscribirse, por compartir este contenido y por ser la razón para que exista. En el día de hoy tenemos muchos temas, por supuesto seguimos muy pendientes de todo ese proceso político en República Dominicana. Como saben, hay una investigación que está a cargo de la Organización de Estados Americanos, OEA, que es la que investiga el voto automatizado. Por otro lado, son muchos frentes, tenemos a la Junta Central Electoral organizando unas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Hay colegios que han cambiado el lugar, la gente para votar, por favor entre, verifíquese. Hay una página de verificación, ustedes entran y se verifican para que sepan dónde, en qué colegio les toca votar. La Junta misma en su página les da el enlace inmediato para esa verificación y vean dónde les toca votar, porque se han cambiado una cantidad importante de colegios. Al margen de eso, con la situación que se generó aquí con la cancelación de las elecciones, hay una iniciativa para un diálogo. Ese diálogo ayer no se pudo concertar. Hay muchas razones por las que ese diálogo no prosperó. El Partido Revolucionario Moderno se fue de la mesa, tiene argumentos para irse. Cuestionó, por ejemplo, la presencia del Partido Revolucionario Dominicano, que no habría sido supuestamente invitado y que fue llevado allí. Los jóvenes, mientras tanto, están pidiendo su presencia. Algunos jóvenes de los que estuvieron en la Plaza de la Bandera y de los que animaron esas manifestaciones recibieron una invitación. Dicen que la recibieron casi a las 2 de la tarde y las condiciones que pusieron fuera que tuvieran un carácter público las conversaciones o el diálogo, que se estuviese transmitiendo en televisión. Quizás sería necesario una apertura a los partidos políticos que ya han favorecido la participación de los jóvenes, pero cuando decimos los jóvenes es un mundo diverso, es mucha gente. Digamos que ese nivel de representatividad también no es algo que se logra de la noche a la mañana, no es una organización jerárquicamente que dices, mira, hablamos con la directiva y aquí está la directiva. Pero sí hemos visto jóvenes chicas y chicos que ayer se presentaron a tocar frente a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Azucar Cero Lazo, llamando la atención sobre este diálogo. Vamos a ver qué pasa, pero no parece ser que por lo menos exista un consenso con respecto a quiénes son los mediadores. La figura de Núñez Collado, que ya tiene muchísimo tiempo, y Núñez Collado es una persona que prácticamente en las labores eclesiales está retirado, fue mediador a nombre de la Iglesia Católica de la Conferencia del Episcopado. Cuando Núñez Collado entró a mediar, cuando comenzó su vida como mediador, no lo hizo por motus propios, lo hacía como representante de la Iglesia. Pero si nosotros vemos esa Iglesia que le dio esa potestad a Núñez Collado, hoy el panorama es otro. Los obispos que estaban entonces, ya ninguno está. Ya todos, o sea, todas las diócesis han cambiado de manos, la misma Pontificia Universidad Católica Madre Maestra ha cambiado de manos en su dirección, el mismo rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, y quizás sería necesario ver caras nuevas, porque ha estado metido, por ejemplo, todo el tema de Punta Catalina, que fue mediador con los resultados que tuvo esa comisión. Pues existe demasiadas objeciones y se desgasta con el tiempo. Entonces, el doctor Leonel Fernández puso unas objeciones para esa reunión de un consejo que él dice que, según la normativa, es apéndice del Poder Ejecutivo, aunque uno le supone un cierto nivel, digamos que, de independencia por las entidades y organizaciones que están ahí. Pero lo importante aquí, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina y además de eso una investigación que está desarrollando la OEA. Mucha gente me ha escrito cuestionando el rol de la OEA. Se puede entender las suspicacias que levanta el rol que juega la Organización de Estados Americanos, OEA, porque lo ha hecho en el continente. Hay muchos cuestionamientos, por ejemplo, al rol que ha jugado su secretario general, Luis Almagro.
Tenemos el caso de lo que hizo la OEA o de la intervención que ha tenido la OEA en Venezuela o de las posiciones que ha tomado en Bolivia. Yo creo que en algunos momentos esa función de ser un tercero imparcial se ha visto seriamente comprometida. Sin embargo, y aquí va un sin embargo, la situación de República Dominicana no es la misma que en estos países. En estos países hay una lucha también de carácter ideológico, es decir, partidos que son partidos denominados de izquierda, o que están confrontados con Estados Unidos, o que están confrontados con las políticas neoliberales o que creen en una posición distinta. Y ahí usted tiene que quizás a la OEA y sobre todo a Almagro se le ha visto demasiado cercano a las posiciones que cuestionan esa forma de gobierno. Entonces, pero no es lo que pasa en República Dominicana. República Dominicana no se está discutiendo, no está sobre la mesa el tema ideológico de que usted tiene un partido que tenga un criterio de gobernanza tan distinto a los demás. Aquí lo que hay es un problema de impunidad, por ejemplo, de corrupción, de unas votaciones y de un proceso donde pasara lo que pasara, hay algo que investigar. Si fue una intromisión en el sistema del voto automatizado, si fue negligencia de la Junta Central Electoral, si fueron fallos técnicos, y evidentemente no teníamos las condiciones para una investigación, porque la Policía Nacional, por ejemplo, que había arrestado a dos personas, habló de una manipulación de un texto, de un chat, y eso se vio que no había ninguna manipulación. Hablaba del coronel Abinader, por mala que sea la OEA, por mal que trabaje la OEA, no va a llegar a los niveles de chapucería que se vieron en las investigaciones iniciales de República Dominicana. Chapucería que a fin de cuentas costó que el gobierno dominicano reconociera que había una imposibilidad en torno a la credibilidad de un proceso investigativo, pedir al Ministerio Público que parara su investigación, como al efecto lo hizo, y encargar a la OEA. Entonces, me parece que hay que tener un criterio de que de alguna manera hay que salir, hay que realizar una investigación, y que no me parece que la OEA, en las circunstancias particulares de República Dominicana, sea poco fiable en indagar qué fue lo que pasó allí, sus técnicos, el personal que pueda indagar y determinar cuál fue la verdad de esa suspensión y de ese voto automatizado, y sobre todo que se procure a los responsables. Entonces, bueno, uno no puede decirle a la gente, dale un voto de confianza de forma absoluta, eso ya no existe, ni siquiera con los más cercanos, pero ciertamente República Dominicana ha acudido allí porque llegó a unos niveles de descreimiento y alguien tiene que realizar esta investigación. Muchos países, no es la primera vez que se le pide a la OEA una investigación de esta naturaleza, se le puede pedir a Naciones Unidas o demás, hay unas normas y criterios, y lo que más me parece a mí se pudiera hacer es ser observador de este proceso, estar atentos, pero nada como invalidar todas las posibilidades que existen en el país para hacer una investigación. Hay que hacer esa investigación, y dado los niveles a los que llegamos nosotros en República Dominicana, yo digo eso, por mal que vaya, no van a llegar a decirnos en un documento oficial que el coronel Abinader tal cosa, cuando no se llama ni siquiera así. O sea, eso uno no lo espera, porque lo que estábamos viendo en República Dominicana es imposible, su sostenibilidad en tribunales, uno decía, era como para... Aquí decía el abogado Miguel Valerio, cuando se hacen investigaciones así de mal, cuando se vuelve todo como una chapuza, en definitiva lo que pasa es que se oculta lo que verdaderamente pasó. Y me parece que todo el mundo es consciente, la OEA también, de que en República Dominicana existe un interés legítimo de la ciudadanía por saber lo que ocurrió. E incluso, según los datos de la última encuesta que fue conocida por el grupo SIN, por ejemplo, lo que tenemos es que un porcentaje importante de los ciudadanos, cuando tenemos 4 ciudadanos en República Dominicana, uno cambió su voto por lo que pasó ahí. Y eso es muy importante para unos partidos que no tenían grandes distancias en las votaciones. Y quien más perjudicado ha salido con esa percepción que hay sobre un evento que no ha sido investigado todavía, ha sido el candidato del partido oficial, ha sido Gonzalo Castillo, conforme a los datos de las encuestas que ahorita le vamos a echar un vistazo.
Pero antes, yo me voy a ir a la pausa. Agradezco que ustedes me comenten en el chat, o los que están a esta hora de la mañana en el chat en vivo de La Cosa Como Es. Les agradezco muchísimo sus comentarios. Cuando yo regrese, vamos a hablar de algo que por estos días se está hablando mucho. A veces sale mi nombre, a veces no. A veces hay gente que me dicen, estaban hablando de ti, pero no dijeron tu nombre. Porque cuando dicen una denuncia de un concurso de fiscales que se hizo en el año 2018, todo el mundo voltea la cara y dice, ah, pues fue Edith. Es curioso la traída otra vez al tapete de esto, y creo que por un sentido de responsabilidad e incluso de memoria histórica, yo no puedo sustraerme de conversar sobre eso, así que le voy a conversar un poquito algunos detalles. Y bueno, antes de irme le muestro esta resolución que es de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Aquí tienen ustedes la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 3 de marzo 2020. Otra vez hay un fallo donde se decide a favor de Marino Zapete en el proceso que se le sigue. Marino Zapete recusó al juez, que quitó casi todas las pruebas. El juez quitó todas las pruebas prácticamente que tenía en su proceso, entonces se lo recusó. La Corte de Apelación aceptó, esa recusación, lo mandó, dijo no, este juez, hay que designar un nuevo juez. Y entonces, lo que pasó fue que una vez que fue aceptada la recusación, pues hubo un recurso interpuesto por el abogado Maivet Rodríguez para cuestionar la parcialidad o la imparcialidad de esos jueces. Lo hace con un artículo muy especial. Marino subió en su cuenta de Twitter la resolución, al que le interese verla. En definitiva, los jueces dijeron, oye, aquí no hay razón para esto. Esos jueces actuaron conforme a la ley, o sea que lleva 3 de 3 en este proceso. Lo que pasa con esta resolución, que yo no voy a entrar en los detalles y leérsela, es que se allana el camino para que ese juicio comience. Y se allana el camino para que comience ante una instancia judicial que admita las pruebas. Y las pruebas incluyen el testimonio del actual candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que está citado como testigo, e incluye el testimonio de la misma acusadora. Y entonces, ahí es que ustedes recordarán que se hizo de todo. También hay un proceso con respecto a la secretaria, que decía que no había ordenado, no se hace requerimiento de secretaría, no había ordenado la citación de testigos por parte de los abogados de Zapete, y hasta hubo video. Básicamente lo que se le procuraba decir era que juicio disciplinario que se va a conocer, y hay fecha fijada este mismo mes. Así que, para que tengan una idea, pueden ir a la cuenta de Zapete, que él ha compartido estos documentos, lo puso, dice, sin comentarios, pero se está allanando el camino para ese proceso, que es un proceso donde alguien que ha hecho una denuncia de la firma de unos contratos millonarios es el que está sentado en el banquillo de los acusados. Muy difícil el sostenimiento de un proceso de esta naturaleza en un Estado de Derecho. Me voy al cambio y cuando regrese hablamos del concurso.